Selma, un beso, Selma. Tío. Espera, que la contaba Selma. Es una gran experiencia que yo haría además que muchos padres la pasarían, porque es impresionante lo que se puede aprender y lo que aprenden nosotros. Nosotros hemos aprendido muchísimo de él, ha sido muy muy grato tenerle y bueno, esperamos con anhelo ya que venga el año que viene. Ya conocemos a la familia porque lo que hicimos fue el año pasado que él vino y nos conoció, en diciembre viajamos a su territorio a conocerles a ellos y a toda su familia, porque nos parecía muy importante el conocer el ámbito del que venía, porque había cosas que entendíamos de él y otras que no, su comportamiento nos parecía un poco extraño en según qué situaciones. Entonces, estando ahí ya con su familia, 8 días con ellos, conviviendo con ellos en el Sahara, pues pudimos aprender realmente de dónde viene todo lo que a él le pasa, ¿no? Y todo lo que él vive aquí. Ona izan da, bai, ez dakit, nik uste dut, bila bete dire, ez da denbora unitz, bino ematen du denetarako, ez? Bapatean hasten delako gauza, ez? Egun batean agertzen da hor persona hori, eta bila betez, ba, egoera joaten da aldatzen bezala, ez? Niri hori horrek deitu nahi pixko bat, ez? Hasieran behar da bera egokitu, gu ere bai, berekin, eta denborakin ikusi dut, hori egokitzen joan garela. Ez dakit beharrean edo gu baino okertxeago dagoen norbaiteri laguntzea ona izan daitekela, ez? Gu hemen hain ongi bizi garen ez, eta ikustu dut hori izan daitekela pixko bat laguntzeagatik. Nahiko arraxa izan dela, ez? Uste dut personan izaerak badura zer ikusi eta gurekin egon den mutiko hau nik uste dutela agitza laia eta ez dakit barren honekoa eta nik uste horrek horrek ere badura zer ikusia bakotxan nolako garen. Eta guretzat benpin, egia da, bai, ez dela arraxa, hori derrepentin egoera aldatzen delako, eta kultura ezberdina eta izara ezberdina duen persona bat, bat batean zure itxin dago lako, ez ez. Sheikh Mel'ainin Hafdalle Siddiq. Mohamed Imami Abba Mohamed Mbarak. Abandonatuak daude igual, baina nik pentsatzen dut baita ere estatuek nonbait laguntzen diete diru, ze pentsatzen dut Espainiar estatua berak izanen duela partida bat Saharako refusiatu entzat edo uste dut izanen duela, eta aldi berean Marruekosekin harremana hona du eta ez dute deus egiten hau moldatzeko. Egia erran ez dakit nik zer politikoki zer egin dute daiteken hain zeutan indar handiak izanen diren hortartean interesak eta indarrak, ez dakit, imaginatzen Marruekoseko erresumak edo zerbait egiteko, norbaitek behartzeko orain arte Nazio Batuak ez da dute lortu eta nik ez dakit. Realmente puedes estudiar historia, te pueden enseñar, te pueden contar en la televisión, pero si no estás allí y lo ves, realmente no lo aprecias como cuando lo estás viendo allí, ¿no? En vida. Y fue un choque muy, muy importante. Yo creo que es una asignatura que tenemos pendiente todos. Muchos de nuestros hijos o de los que tenéis hijos tendríais que llevarlos allí porque verían realmente con qué poco subsiste la gente y qué felices son. Nik uste dut, azken finean, bakotxak egin dezakeguna gauza txikia dela. Gure egunerokotasunan edo guk bakotxak aldatzen alduguna, orduan, zerbait egin eta ez dakit, espero ezagun balio izate zerbaitetarako. Gainean, arrazoiak gainean nik uste ezberdinak izan eta ere, baliogarria dela beti. Kotxak sinetxiko du, arrazoia politikoa baldin bada, politikoa, elkartasuna edo humanitario baldin bada, humanitario, eta gero nik uste dut azkenean ere, kotxari usten diona, nire kasu hemenpi nik ikusten duten azkenean, gizatasun aldetik edo gizaki, alde humanoa dela, ez, azken finean. Egia da, hor dago, arazo politiko bat dago eta hori dena dago, baina azkenean gelditzen dena dela baita ere, bueno, bakotxak ikasten duguna, ez. Thank you.
do, do.